¿Sabías esto sobre los pingüinos? Los pingüinos son aves no voladoras adaptadas para nadar expertamente, con alas transformadas en aletas. Con alrededor de 18 especies, como los majestuosos pingüinos emperadores, se distribuyen principalmente en el hemisferio sur. Estos animales forman colonias grandes en la Antártida y se destacan por su comunicación única. Muestran un fuerte cuidado parental, comparten la incubación y crianza de los polluelos, y son conocidos por su peculiar marcha en tierra firme. Aunque se asocian comúnmente con blanco y negro, algunos pingüinos, como el de penacho amarillo, tienen plumajes más coloridos. Estos intrépidos nadadores pueden sumergirse a profundidades significativas y realizar vuelos submarinos utilizando aletas y cola. Los pingüinos, que comprenden alrededor de 18 especies, son aves adaptadas a la vida acuática y terrestre. Distribuidos principalmente en el hemisferio sur, desde la Antártida hasta las islas tropicales, cada especie exhibe adaptaciones únicas. Desde el icónico pingüino emperador, el más grande que puede sumergirse a profundidades de hasta 500 metros, hasta el diminuto pingüino azul, que habita en las costas de Australia y Nueva Zelanda. Cada especie presenta características específicas de plumaje y comportamiento social. Algunas, como el pingüino de penacho amarillo, destacan por su colorido plumaje. Su diversidad refleja la capacidad de estas aves para prosperar en una variedad de entornos, desde los gélidos paisajes antárticos hasta las cálidas costas tropicales. Los pingüinos, conocidos por su distintivo plumaje blanco y negro, han evolucionado para prosperar en ambientes fríos y acuáticos. Su hábitat se extiende desde las gélidas costas de la Antártida hasta las islas tropicales. Entre las 18 especies, los pingüinos emperadores destacan por su tamaño y habilidades de buceo, sumergiéndose a profundidades notables en busca de presas. Estas aves sociales se comunican mediante llamadas únicas y muestran fuertes lazos familiares. La crianza de los polluelos es una responsabilidad compartida, y los pingüinos exhiben una peculiar pero efectiva marcha tanto en tierra como en el hielo. Algunas especies, como el pingüino de penacho amarillo, desafían la percepción común con colores más vivos. En áreas remotas, donde no enfrentan depredadores terrestres, los pingüinos a menudo muestran curiosidad hacia los humanos, permitiendo encuentros cercanos sin miedo. Su habilidad para volar bajo el agua es impresionante, utilizando aletas y cola para navegar con destreza en el océano. Los pingüinos son conocidos por su excepcional cuidado parental, una característica destacada en muchas especies. Después de realizar el ritual de apareamiento, la hembra pone uno o dos huevos y ambos pares comparten la responsabilidad de incubarlos. Durante este periodo, que puede durar varias semanas, los pingüinos se turnan para mantener los huevos calientes y protegidos. Una vez que los polluelos eclosionan, ambos padres continúan trabajando juntos para garantizar su supervivencia. La alimentación de los polluelos es una tarea conjunta, con los padres alternándose para buscar alimento en el océano y regresar al nido. Esta colaboración es esencial para proporcionar a los polluelos la dieta rica en nutrientes que necesitan para crecer y desarrollarse. El cuidado parental de los pingüinos no se limita solo a la fase inicial. Las colonias de pingüinos son comunidades sociales activas, donde los adultos vigilan y protegen colectivamente a los polluelos. La coordinación entre los miembros de la colonia es fundamental para defender a los jóvenes pingüinos de los depredadores y garantizar su seguridad. Esta dedicación parental, combinada con la habilidad de los pingüinos para adaptarse a entornos desafiantes, hace que estas aves marinas sean admirables en su comportamiento social y en la forma en que cuidan y protegen a sus crías. La marcha de los pingüinos en tierra puede parecer torpe, pero es una adaptación eficiente para desplazarse sobre el hielo y la nieve. Inclinan su cuerpo hacia adelante y dan pasos cortos, utilizando sus aletas para equilibrarse. Este movimiento característico les permite conservar energía y mantenerse estables en terrenos resbaladizos. Aunque pueden no ser tan ágiles en tierra como en el agua, esta marcha única es esencial para su supervivencia en los entornos polares y les permite acceder a sus colonias de cría y áreas de alimentación de manera eficaz. Aunque la asociación común es el blanco y negro, algunos pingüinos exhiben una sorprendente variedad de colores en sus plumajes. Un ejemplo fascinante es el pingüino de penacho amarillo, que se distingue por un distintivo parche amarillo brillante en su cabeza. Este contraste de colores rompe con la percepción convencional y agrega una vibrante nota de color al entorno polar.
Estas variaciones cromáticas no solo cumplen funciones estéticas, sino que también desempeñan un papel en la comunicación social entre los pingüinos, permitiéndoles identificarse y relacionarse dentro de sus colonias de manera única. La diversidad en el aspecto físico de estas aves marinas contribuye a su singularidad y a la riqueza de la vida salvaje en sus hábitats. En áreas remotas donde no han experimentado la presencia de depredadores terrestres, como en algunas islas subantárticas, los pingüinos a menudo exhiben una falta de temor hacia los humanos. Este comportamiento intrépido se debe a la ausencia histórica de amenazas terrestres, lo que permite a los visitantes humanos acercarse a estas aves marinas de manera sorprendente. Al no tener motivos para temer a los humanos, los pingüinos pueden manifestar una curiosidad natural, acercándose a los observadores y proporcionando oportunidades únicas para la observación y estudio de su comportamiento en su entorno natural. Los pingüinos, conocidos por su destreza en el agua, realizan lo que podríamos llamar vuelo submarino. Esta habilidad única les permite desplazarse ágilmente bajo el agua. Utilizan sus alas transformadas en aletas para propulsarse con gran fuerza y velocidad, mientras que la cola actúa como un timón que les permite dirigir su trayectoria con precisión. Durante sus inmersiones, los pingüinos pueden alcanzar velocidades sorprendentes, lo que les resulta fundamental para atrapar presas, como peces y calamares. Este vuelo submarino es esencial para la supervivencia de los pingüinos, ya que les facilita la caza eficiente y les permite evadir a los depredadores marinos. A través de esta adaptación única, los pingüinos han perfeccionado su habilidad para navegar en el mundo acuático, complementando su aparente torpeza en tierra firme con una gracia excepcional bajo el agua. Si el video te gustó, puedes dejar tu me gusta y seguirme para más contenido. Gracias.